Bueno, amigos, bienvenidos a este capítulo especial. ¡Estoy esterilizado! Un unboxing de la edición especial, no tan especial, de América, de Xenoblade Chronicles, el primer juego que salió para el Wii. Vamos a proceder a abrirlo con el unboxeador oficial de Xenomenoide. Esto le acaba de doler a todos los coleccionistas del mundo, porque esto acaba de perder completamente su valor. Pero no nos importa. Vamos a ver. Una caja considerablemente grande. Es la tercera vez que vemos este juego. La primera vez que lo vimos fue en el Nintendo Wii. Y oh, demonios, parece truco de magia de que no acaban las cartas de salir de la boca de un vato. ¡Ah! A ver cómo vamos esto por acá. Y viene mucho cartón que le sobró de Nintendo Labo. Qué bonito. Aquí viene el juego metido a la de a huevo. Viene este cartoncito perfectamente doblado con la espada de Shulk, famosa por el juego de Super Smash Bros. Aquí está el juego. Uf, Josbando. Y este es el libro, básicamente, por lo que vale su precio esta edición. Viene con una cajita, una protección bonita, y este es el libro. Vamos a proceder a quitarle sus respectivos celofanes a esto, y para muchos esta va a ser la primera vez que toquen este juego, ya que en el Wii fue bastante complicado conseguirlo, ya que después de un berrinche global se logró traer a América, y cuando llegó acá nadie lo peló. Me incluyo, amigos, lo siento. Pero bueno, salió en un Nintendo 3DS. Pero nosotros nada más tenemos el 3DS normal. Vamos a chupar esto. Tiene ahí un artecito bonito del capítulo extra que viene en esta edición. Y pues ya, vamos ahora. Estamos viendo la tercera entrega de Xenoblade, que parece que ya es una IP importante y querida en todo este universo de juegos. Y pues estaría padre ver uno nuevo en el futuro. Cabe mencionar que esta saga nace de los restos de Xeno Saga. Y Xenogears. Oh, está pesadito, ¿eh? Adiós, papelito. Yes. Y hasta aquí. Hasta que llegó, nos llegó Nintendo. Le llegó Nintendo, perdón. Como todos los Xenoblades, aquí vemos cosas gigantes. A Xenoblade le gusta sacarse la reata y ver qué tan grande la tiene. Siempre trata de titanes, máquinas gigantes, mapas enormes. De hecho, la gente de Monolith estuvo a cargo de echarles la mano al mapa de Zelda Breath of the Wild. Pues a ver, vamos a darle una ojeadilla. No tan completa para que, si quieren adquirir esta edición bastante bonita, pues tengan chance. Ahí están los gigantes. Un poquito de prólogo. Trajecitos de Don Shulk, famoso ya, como les dije anteriormente, por Smash Bros. Más arte conceptual de personajes que les encanta ponerse traviesos y andar quitándole la ropa a las personas.
un poco de la ficha técnica de Sharla. A este señor lo vemos en el último, en el ulti de ese mismo señor en Smash. Seguro ni saben porque lo juegan sin ítems. Los nopones, estas papitas ricas en calcio y omega 3. Enemigos, máquinas, escenarios. Las máquinas anteriores me recuerdan un poco a las de Breath of the Wild. Arte promocional, armas, storyboards, ¿eh? Que vienen hasta incluso en otra calidad de papel. Ahí está, amigos. La edición especial de 7 millones de pesos de Xenoblade. Una lástima que aquí no llegó la edición europea, que traía viniles, soundtrack, las escrituras de la casa de su mamá. Pero bueno, tenemos lo que alcanzamos. Muchas gracias por ver y hasta la próxima.